8, 6. Para los, vamos a empezar con lo más importante. El decreto 929 dice el artículo 1, la ley 14 del 26 de mayo de 1993 dispone que el transporte público de pasajeros es un servicio de bienestar social y público. Señores, la plataforma es público, el transporte no es privado. Vamos a empezar. Ahora dice, en su primer artículo dice, establecer el color amarillo como distintivo exclusivo para los vehículos de transporte público selectivo de pasajeros, entre comillas, taxis colegiales, y prohibir el uso de autobuses particulares, de automóviles particulares, camiones, autobuses, etcétera, y vehículos oficiales y comerciales de colección de aquellos que han autorizado, que no se han autorizado por la ley. ¿Qué quiere decir, señores? Solo los taxis tienen el derecho a este movimiento de plataforma. Ahora venimos diciendo nosotros claramente, honorable diputado, la tecnología no es mala, la tecnología es buena. Estamos de acuerdo con la tecnología. En el gobierno de Juan Carlos Varela, nosotros le propusimos a Juan Carlos Varela que hiciera una plataforma cuando la familia y el grupo él metieron a Uber, que fue nuestra primera plataforma. Y pues estos señores estaban, ninguno se opuso. Claro lo que estoy diciendo. ¿Tiempo? Ninguno se opuso. Dijimos que sea una plataforma mixta entre el Estado y los transportistas. Pero ellos no quieren eso. Ellos quieren que todo el dinero, los 200, 300 millones, sean para las prestatarias y no sean para nosotros. Nosotros estamos diciendo que las ganancias de la plataforma vayan a una entidad noble como es la Caja del Seguro Social. Pero ese dinero lo quieren para ellos. Estos señores se encargan de explotar a los transportistas. Son explotadores. A mí me cancelaron mi certificado de operación. Entonces ellos no quieren que nosotros las bases, no quieren que nosotros las bases hablemos. Ellos no representan los 87 mil certificados de operación que están hablando.